Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, Servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 18 de mayo del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque así como ustedes ven en el título del video y en la miniatura, trágate tus palabras, Xochitl Gálvez. Mira esta joya de video para que terminemos simplemente de rematar, a la que le dice abiertamente, y ustedes lo van a escuchar, a los de Morena que no se ardan, porque mañana va a haber una marcha, que ya no es marcha, ahora es su cierre de campaña, que no se ardan. Ah, caray, no nos ardimos, ni nos vamos a arder al ver simplemente cómo se reúne toda esta mafia del poder, todos estos partidos que simplemente van a velar sus intereses. Claro que no, nos da hasta mucha alegría ver quiénes son los que defienden los privilegios de unos cuantos y los que realmente son unos traidores a la patria. Eso nos causa bastante alegría ver el día de mañana. Pero la señora, así es como se expresa. Prometió en que estará en esta gran marcha de los ciudadanos, y quiero decirle a los de Morena, no se ardan de esta marcha, no se ardan de la marea rosa, pero es que su servidora sí va a defender la división de poderes, sí va a defender al INE, sí va a defender a la democracia. Nosotros no queremos un plan C que termine con esta división de poderes, que concentra el poder. Vamos a poner fin al presidencialismo. Nosotros buscamos un gobierno de coalición. Pues allá iniciamos y terminamos mal. Qué hipócrita Xochitl Gálvez, qué mitómana. Y ahorita lo vamos a ver en este videito que les voy a presentar a continuación. No, bueno, les digo que inicia mal y termina mal, porque dice la señora, nosotros sí vamos a respetar la división de poderes. No tiene tantita M mayúscula después de ver esa reunioncita que tuvo Alito con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que prácticamente quieren operar a favor de ella para, según ellos, pintar un panorama en el que posiblemente puedan anular las elecciones. ¡Qué descaro y qué cinismo de esta candidata! Pero fíjense ustedes, la que decía, cuando estaba en el gobierno de Fox, que para trabajar en el gobierno no debería de haber contratos públicos. ¡Ah, caray! Al día de hoy, que ya salieron todos estos contratitos que la señora de manera descarada tuvo a favor de sus empresas, sale a decir que no es un delito el que sea empresaria y que su empresa haya encontrado, perdón, ganado contratos. No, bueno, qué descaro, ¿eh? ¿Y por qué decimos qué descaro? Porque ella dijo que no iba a tener en ese tiempo, y no debería de tener, por ética. Ah, caray, lo que menos tiene esta señora es ética. Hightech se sigue dedicando a diseñar edificios inteligentes, no le trabaja al gobierno como principio ético, nunca le había trabajado, ahora menos. Soy una mujer de palabra. Las mujeres tenemos palabra. Las mujeres tenemos palabra. ¿Por qué me tengo que avergonzar de ganar un contrato en el sector público? ¿Dónde quedó, como bien dicen aquí, tu principio ético? No, bueno, a esta señora simplemente, y les digo, no hay que creerle absolutamente nada. Es una mentirosa que sí se aprovechó de sus puestos para poder tener contratos a favor de sus empresas y hacerse millonaria. Ah, porque ella dice que 80 millones no es mucho. No, bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto?
Pero vean el cinismo. Como dice por acá, el poder a los tontos los vuelve locos y a los locos los... Miren. Ahí fue la famosa frase de la hueva al poder, ¿no? Pero yo no lo decía peyorativamente, yo lo decía, ese poder de hueva, esos políticos que veías y decías, puta, qué hueva verlos, o sea, prepotentes, arrogantes. Y eran los que yo había conocido en mi pueblo, los que te engañaban, los que te prometían, o sea, era un poco eso lo que yo tenía miedo, de ser una funcionaria así. Entonces yo dije, bueno, cuando me pregunten, pues voy a contestar lo que creo que es la verdad directa. Siempre voy a dar la cara, así haga tarugadas, pues ni modo, te pendejaste, pues ahora sal y da la cara y si te equivocaste, rectifica, pide disculpas. Ahí fue la famosa frase de la hueva al poder, ¿no? Ah, miren, ella decía no gustarle estar con estos políticos que nada más llegan al poder y hacen de las suyas. Pero en serio, miren, qué cinismo. Veamos cómo la candidata de la sociedad civil, la candidata ciudadana, le echa tierra a sus aliados del PRI por el pésimo seguro popular, que hay que decirlo, ella quiere regresar, que hoy defienden. ¿Cuánto cinismo no le cabe en todo su ser? Es el último lugar en abastecimiento de medicamentos y que conste que es uno de los estados con mayor recursos del Seguro Popular. Mi estado ha quedado en un cacicazgo. Unas cuantas personas son las que han gobernado Hidalgo desde hace muchos, muchos años. Hidalgo tiene grandes oportunidades, pero grandes oportunidades. Es una planicie impresionante cerca de la Ciudad de México, hora y media de la Ciudad de México. Tiene turismo, tiene una belleza arquitectónica del siglo XVI que pocos estados tienen. Tiene un potencial, pero creo que la clase política de Hidalgo, con una visión corta, el 60% de los hidalguenses son pobres. Uh-huh. Solo 3 de cada 10 tienen servicios de salud. Es el último lugar. Hablando pestes del Seguro Popular, y lo digo, ese que en los dos debates anteriores ha dicho que pretende regresar y que en su momento decía que no servía para nada, había medicamentos y no le gustaba la forma de gobernar del PRI. Pero más allá, les digo, porque hoy es día de sacar videitos de esta candidata mentirosa. Miren, en un video se relata la red de corrupción de la familia de Xóchitl Gálvez. La candidata del PRIAN miente sobre el origen y contratos de sus empresas. Con tal de seguirse enriqueciendo del erario, utiliza a su hija, la corrompe y la expone. Primera mentira, la corrupta candidata del PRIAN niega su propia empresa, para después publicar que dicha empresa es de su esposo. Segunda mentira, ha presumido su rol de empresaria declarando que fundó y administra su empresa. A ver, primero lo que dice. Mi empresa es una empresa legal. No hay nada indebido. Ser empresaria no es un delito. Soy empresaria y estoy para emitir facturas. Tercera mentira. Hace cómplices de corrupción a su hija Diana, quien es realmente la accionista principal de sus empresas. Diana Vega Gálvez administra las empresas de su mamá, que son favorecidas por contratos millonarios del gobierno, incurriendo en conflicto de interés, tráfico de influencias y corrupción. El esposo de la corrupta candidata del PRIAN, Rubén Sánchez, y su hijo, Juan Pablo, también forman parte de los beneficios de los contratos ilegales que han recibido, pues uno es accionista y otro empleado. ¿Eres directora de tu empresa todavía o ya no? No, la que es directora es mi hija. Ella es la representante legal. Yo solo soy accionista. ¿Quién te quedaste a cargo de las empresas? Sí, fíjate que en el 2015, cuando mi mamá se va a la alcaldía Miguel Hidalgo de campaña, y ya me quedo al frente de las empresas y estoy ahí con mi hermano, también mi hermano está en la parte de ventas, mi papá, que ya casi no va, mi papá ya está jubilado. La candidata del PRIAN es una mentirosa compulsiva y se ha deshumanizado al enseñarle de corrupción a su propia hija. ¿Qué opinan ustedes al respecto, señores? Vean la fichita que es Berta Xóchitl. Y como va muy mal, la cosa pinta muy mal
Y no solamente porque saben que no van a ganar, sino porque está el riesgo de que puedan caer al tercer lugar. De manera descarada hemos visto también cómo utilizan cualquier recurso. Y no sé si lo han ustedes escuchado, pero hasta, miren, la iglesia se mete en esta situación. Y ya hemos visto lo que ha derivado todo esto. Es increíble lo que está sucediendo. Ahorita rápidamente, así lo voy a poner al final, pero primero lo primero. Dice que ella no ha gastado milloncitos, no gasta mucho dinero, pero es la que más ha invertido en promoverse en redes sociales. Y desde un principio nosotros lo marcamos. Esta señora simplemente se promueve en redes para generar guerra sucia. De la noche a la mañana y de manera increíble, no me lo van a creer ustedes. Era tendencia lo de narcocandidata, el narcopresidente. Después de que la sancionaron en el INE, esto ya desapareció. No, bueno, por arte de magia, ya no es tendencia en redes sociales esa palabrita. Para que no sea la señora, pues obviamente sancionada. Y es más, no tengo por qué mentirles, vean ustedes, aquí estamos en la cuenta de X, donde por muchísimas semanas era tendencia esa frase o ese hashtag. Ahora es feliz sábado, ya está con lo de su marea, mire, y ya, se acabó lo de narcopresidenta. No, bueno, increíble, ¿verdad? Increíble. De cara al tercer debate presidencial y con la contienda a 2 semanas de concluir, los candidatos continúan mostrando distintas estrategias y enfoques en su búsqueda por la presidencia. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, es quien lidera, por ejemplo, en el número de eventos realizados, mientras que Xochitl Gálvez, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, ha apostado por el gasto en redes. Desde el inicio de su campaña, el 1 de marzo hasta el 14 de mayo, Sheinbaum ha encabezado al menos 505 eventos, con 112 aún pendientes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral al corte del 15 de mayo. Este número supera significativamente a sus competidores, Xochitl Gálvez, quien ha realizado al menos 155 eventos con 50 pendientes por realizar y ninguno cancelado, y Jorge Álvarez Máynez con un total de 116 pendientes y destacando como el aspirante con más eventos cancelados, acumulando un total de 463. A pesar de su intensa actividad, Sheinbaum ha realizado un gasto menor en el total de su campaña con 218.4 millones de pesos en comparación con Gálvez, quien lidera en ese aspecto con un total de 263.5 millones de pesos. Por otro lado, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, es el aspirante que acumula más cancelaciones en sus eventos y reporta a su vez un gasto total de 187.3 millones de pesos. Al analizar los gastos de campaña, se observa que Sheinbaum ha priorizado la propaganda en vía pública, mientras que Gálvez ha enfocado sus esfuerzos en la promoción en redes sociales. Por otro lado, Álvarez Máynez es quien más ha gastado en la producción de mensajes para radio y televisión. En términos de territorios recorridos, la candidata oficialista ha centrado la mayoría de sus eventos en la Ciudad de México, seguida por el Estado de México, Veracruz, Yucatán y Nuevo León. Por su parte, la abanderada del PRI, PAN y PRD ha priorizado la Ciudad de México, seguida de Chihuahua, Guerrero, Sonora y Nuevo León. Mientras tanto, Álvarez Máynez ha concentrado sus actividades principalmente en la Ciudad de México y Nuevo León. La que decía que no tenía dinero, para que vean ustedes. Y vean la joyita, esta. Es increíble. Y estamos a punto de perder la patria. Eso no sale en televisión. No sale en televisión por eso. Mucha gente no lo sabe. Estamos a punto de perder la patria, de perder nuestra libertad y ser sometidos a una voluntad. Que Diosito nos ayude. Porque las leyes del nuevo, partido que nos quieren imponer ya están. Y
y se van a imponer, si pierde nuestra candidata, ya pierde nuestra patria. Le digo, no sabe por qué no dice, ya están las leyes que nos van a elegir. Se pierden todas las propiedades. Tanto que ha costado hacer una casa o comprarla. Y para que no la recojan, vas a vivir en ella, pero ya no va a ser tuya. Vas a tener la concesión, pero ya no va a ser tuya. No vas a poder vender ni heredar tal casa. Cuídale a San Miguelito, que nos ayude a nuestro niño y que abramos nosotros. No, bueno, ver para creer, ¿verdad? Ver para creer. Diciendo que van a perder sus propiedades, no, bueno. Qué lamentable escuchar esto. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un excelente día. Servido Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.